Hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles en este día viernes 18 de octubre, cuando por la gracia del Señor tenemos el privilegio de acercarnos a las horas sagradas del Santo Sábado que a la puesta del sol de hoy ha de dar inicio. Y como en algunos lugares ya dio inicio, yo quiero desearle feliz sábado a usted, hermano, que vive en Europa. En algún lugar donde el sábado ya dio inicio, le deseo feliz sábado. Que el Señor le bendiga y que en este día santo el Señor le santifique. Quisiera también decirle a los que todavía no ha llegado para usted el santo sábado, que se prepare mentalmente, espiritualmente y físicamente para entrar en esas horas sagradas de reposo. Aquí en Texas todavía, a esta hora que estoy produciendo este material, no ha llegado el Santo Sábado, pero estoy más que deseoso de que llegue, porque es el día más bonito de la semana. Y a la puesta del sol, que es como en la Biblia enseña que los días se deben comenzar a computar, pues se dará inicio a este día santo del Señor aquí en esta parte de donde su servidor está transmitiendo, como es en el estado de Texas. ¿Cuánto le deseo, hermano, hermana, que en este sábado usted se encuentre con el Señor? Que no sea un sábado más, que sea un sábado especial en su vida. Y para eso hay que prepararse uno, para que la bendición del Señor uno la pueda disfrutar. Es un encuentro más íntimo con Dios el que tenemos el sábado. Y si Dios requería de que el pueblo de Israel, cuando iba a comparecer allá en el Sinaí, en la presencia de Dios, requería a Dios de que ese pueblo se santificara, que lavara sus vestidos y que no traspasara los límites, porque era un encuentro especial con Dios, ¿cuánto más no ahora, hermanos? Que deberíamos también nosotros tener esos cuidados de venir a la presencia de Dios, pero también haciendo los preparativos espiritualmente hablando, y dije físicamente y mentalmente también. Por eso quisiera invitarle para que este sábado así lo guarde y así se goce en el Señor. Aquí nosotros siempre los invitamos a que nos acompañen para adorar a nuestro Dios en las iglesias advenimiento del séptimo día, los tres ángeles. Los que miran los canales 52.7 en Dallas y sus alrededores, en San Antonio, el 51.3, en Houston, el 57.10, y hermanos y hermanas, quieran venir a adorar a Dios con nosotros, están invitados. Su servidor estará predicando mañana en la iglesia central de Irving, Texas. Y a las nueve en punto de la mañana daremos inicio con lo que es el servicio de la escuela sabática, el estudio de la lección de la escuela sabática. Y luego a eso de las 10.30, el servicio de adoración, donde su servidor va a predicar. Yo quiero invitar a los que miran el canal 52.7 en Dallas y los que escuchan la frecuencia 990 AM Radio Advenimiento, para que vengan y adoren a Dios con nosotros. Juntémonos mañana, exaltemos el santo nombre de Dios y estudiemos las escrituras. La iglesia está ubicada en el 210 East 6 Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church. Allí les esperamos. Pero usted, mi hermano, que nos mira allá en San Antonio, Texas, no puede faltar de visitar nuestra congregación que tenemos allá. Y así también los que viven en Houston, no pueden faltar de visitar la congregación que tenemos en Houston. Los hermanos estarán más que contentos para darles la bienvenida. Visítenos, ahí está la dirección de la iglesia en la pantalla. Y por supuesto. Tenemos otras congregaciones, las cuales usted puede visitar, como la que tenemos en Shepard, Texas. La que tenemos en Corsicana, Texas. La que tenemos en Rosk, Texas. Y la que tenemos en Fort Worth, Texas. En todos estos lugares tenemos pequeñas congregaciones, pequeñas iglesias. No son iglesias grandes las iglesias de advenimiento, son Pequeñas congregaciones, pero allí los hermanos guardan el Santo Sábado. Allí los hermanos se gozan en el Señor y adoran, adoran su nombre en Espíritu y en verdad. Así que si usted quiere venir a visitarnos en Rosk, Texas, porque viven en las áreas de Jacksonville, Texas, Tyler, Texas, Palestine, Texas, no duden en venir. Ahí está la dirección en la pantalla y los hermanos estarán más que contentos para recibirle. Y si usted quiere venir en Forward, quiere venir en Forward a adorar a nuestro Dios, a la iglesia de advenimiento que tenemos ahí, porque vive en Wedeford, porque vive en los pueblos vecinos de Forward, venga con nosotros, adore al Señor también. Y si usted vive allá en Corsicana, ahí está, mire la dirección de la pequeña congregación que tenemos. Y así sucesivamente usted tome nota. Le esperamos, será un privilegio para nosotros recibirle y una bendición para usted adorar al Señor en el día santo, tal como Él lo ha mandado. Y ahora mis hermanos, quiero darles las gracias, porque siempre cuando les invité para que apoyaran esta obra, más de algunos, dos, tres, cuatro, por ahí, dijeron, aquí estamos. Y con sus aportes hicieron posible de que la obra del Señor siga adelante. Los aportes no fueron en grandes cantidades, pero eso no es lo que interesa. Es el hecho de que ustedes ejercieron fe y mostraron amor por esta causa. Y Dios agarró eso poco y lo multiplicó. Y estoy seguro que también lo multiplicó en su bolsillo, porque mi oración al Señor es multiplica lo que entra y multiplica lo que queda. Con el que ha donado, con el que ha devuelto. Y así, hermanos, vemos el milagro de cómo esos recursos se multiplican en el ministerio. Y yo no veo lo que pasa con usted, pero yo estoy seguro que Dios hace la misma obra con usted. Por eso le agradezco. Y si este día quiere unirse a nosotros, en la pantalla están las maneras para aportar aquí los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales que hacen posible predicar las 24 horas del día, los siete días de la semana por los cuatro canales de televisión que están rentados y por la radio. Un canal en Houston, un canal en San Antonio, otro canal en Austin y otro canal en Dallas, más la frecuencia 990M, la radio, advenimiento. Todo esto, que ya usted sabe, involucra 54 mil dólares al mes, ha sido posible todo este tiempo porque hermanos y hermanas han creído en esta obra que nuestro ministerio hace y han aportado aquí en sus diezmos. Por eso le invito a que ahora... Lo haga nuevamente y tome nota de la pantalla. Pero si desea usted con sus ofrendas cooperar para que se atiendan a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida, no dude también en compartir las ofrendas del, de, del, del Señor que usted tiene aquí en este ministerio. Diezmos y ofrendas son... Bienvenidos. Al final del mes, del año, perdón, si usted vive aquí en Estados Unidos y dice, yo quiero el recibo de todo lo que di en el año porque lo voy a ocupar para mis reportes de impuestos, ahí se lo damos. Somos un ministerio debidamente autorizado para otorgar ese tipo de recibos. Si quiere darnos una donación especial para continuar con el proyecto médico misionero en su segunda fase, como es la construcción de la escuela tipo Madison, ayúdenos también. Ese es el proyecto más grande y de miles y miles de dólares que va a tomar lugar en la medida en que se vaya eh, haciendo. Pero solo Dios sabe cuándo esto va a terminarse, pero nosotros lo poco que nos va llegando de donaciones lo vamos poniendo a trabajar. Usted mire lo que está haciendo. Y eso lleva tiempo y lleva muchos recursos el estar nivelando el área de construcción, pero esperamos en Dios. Ya pronto comenzar una estructura a la vez, pero quisiéramos que usted se una a nosotros entregando también donaciones especiales. Dios le bendiga al que ya lo hizo y el que lo está haciendo, que cada tiempo, mes, quince días, yo no sé, semanal, no sé cómo, pero que lo ha estado haciendo periódicamente. Pero usted que no lo ha hecho, le invito para que experimente la bendición del Señor al aportar aquí los recursos que son de él en concepto de diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Gracias y que Dios bendiga al dador alegre. Recuerde también de darnos un like, de compartir con sus amigos, con sus compañeros este material y de decirles que se suscriban en el canal de YouTube, dándole también ahí clic a la campanita para que reciban las notificaciones de los programas que salen aquí por este canal, como es este, el, de la, el del estudio de la lección de escuela sabática y los servicios en vivo esta noche, recibiendo el sábado y los otros de mañana, como son el servicio de adoración, tanto de la mañana como el de la tarde, dos horas antes de ocultarse el sol. Gracias a los que nos den un like, escriban un comentario y compartan este material. Y ahora permítanme compartirles el versículo de memoria de este día para que nos ayude en este tema de las tentaciones y las pruebas. Apocalipsis 3:21 dice, "Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono." Qué privilegio, hermanos, para el vencedor. Si usted se memoriza este texto y hace su decisión de ser un vencedor, ¿qué privilegio el que tendrá? El Señor va a compartir su trono con usted. Mire qué cosa. Vuelvo a leerlo. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aprendámoslo durante toda la mañana, de manera que para las 12 del día ya esté debidamente aprendido. Y en la medida en que usted también repita a los otros, imagínense cómo estará de armado con la palabra, con la espada, con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios para enfrentar al enemigo. ¿Qué les parece, mis hermanos, si oramos hoy para hacer el resumen de lo que ha sido la lección de esta semana? Quisiera invitarles para que si están en casa y se pueden arrodillar, lo hagan. Vamos a orar. Amantísimo oh, Padre, te agradecemos Señor, porque en tu amor y misericordia nos concediste hoy el privilegio de seguir disfrutando del regalo de la vida. Muchos están agradecidos contigo hoy porque han, están cumpliendo un año más y ha sido en tu misericordia que les has prolongado su existencia. Otros, oh Señor, agradecemos el hecho de abrir los ojos y contemplar un nuevo día. Y sobre todo que nos hayas guardado la noche que pasó. Nos encomendamos a ti para que este día nos vaya bien en todo. Y al ser día de preparación, nos ayudes a estar preparados para cuando las horas sagradas lleguen, como son las de tus santos días de reposo, el sábado. Señor, quiero pedirte una bendición por todos aquellos televidentes, radioyentes, internautas que están conectados en este momento. Te pido que... El que no tiene trabajo, lo bendigas dándole un trabajo. Te pido que el que tiene problemas económicos, tú le dejes una salida a ese problema. Te ruego por el que está enfermo, para que tu mano poderosa lo toque y lo restaure y le sane de toda dolencia. Te ruego por aquel que está triste, aquel que está con un vacío en su corazón por la muerte de un ser amado. O por la partida de alguien que amaba mucho y ha dejado ese vacío. Señor, te ruego que tú puedas llenar con tu presencia ese vacío, que tú confortes, que tú consueles. Te ruego, Señor, que todo aquel que está angustiado, afligido, desesperado, pueda recibir de ti esa fortaleza. Y al disponernos hoy para hacer este resumen de lo que ha sido la lección, te pedimos que nos dé sabiduría y el énfasis que se requiere poner en algún punto, te rogamos que tú nos lo hagas ver para que lo enfaticemos. Y así, Señor, podamos extraer todavía este día, en el resumen, alguna lección más o algún punto más que tal vez se pasó por alto o no se logró comprender. Concédenos, Señor, el privilegio de ser guiados por ti en esta hora y así ponemos a tu disposición nuestra mente. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido una lección muy importante, hermanos, en relación a la tentación o sus sinónimos, pruebas, que nosotros tenemos que de alguna manera enfrentar desde que nacemos de nuevo como cristianos. Pero aún, cuando no se es cristiano, cuando no se ha hecho un compromiso con el Señor, el ser humano siempre tiene que enfrentarse a pruebas o tentaciones. Y la lección ha sido más que beneficiosa, porque nos ha ayudado a la comprensión de ese tema y en alguna manera nos ha advertido de cómo es que esto se da para que podamos... Más bien sacarle provecho. A manera de resumen, como siempre decimos, voy a destacar cinco aspectos de lo que ha sido esta lección. El primero de ellos, lo que debemos recordar la próxima vez que se presente una prueba difícil en nuestro camino. Porque ya pasaron muchas. Y la manera como procedimos o la manera como las enfrentamos, la verdad fue, fue un desastre. Pero con lo que hemos estudiado hoy, ahora sí, ahora sí que vamos a estar preparados o estamos preparados para la siguiente prueba o tentación que llegue. Y hay algo que debemos recordar y debemos tenerlo presente para cuando en nuestro camino aparezca. Otra prueba difícil. ¿Y qué es lo que debemos recordar? Que las pruebas cuando llegan, o las tentaciones cuando llegan, estas llegan para probar nuestro carácter. Y estas se deben resistir. Pues Santiago 1.3 dice lo siguiente: Santiago 1.3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que debemos recordar la próxima vez que se presente una prueba difícil en nuestro camino, que ésta viene para producir en nosotros paciencia. Ya lo hemos dicho en la semana y en varias ocasiones, que esto no es otra cosa que una actitud de aguante, resistencia, perseverancia. Eso significa la palabra Upomone, de donde ha sido traducida ahora esta palabra paciencia. Fíjense ustedes que el versículo dice que debemos saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, para que nosotros resistamos, para que nosotros aguantemos, Soportemos, tengamos esa actitud. La prueba es necesaria. Probar la fe de uno. Eso, hermanos, es necesario para que se desarrolle esa cualidad llamada paciencia. Hay veces cuando no queremos, no queremos ser probados. No queremos ser tentados. Sin embargo, eso es bueno. Eso es bueno que aparezca para que se revele verdaderamente el carácter que tenemos. Y nosotros lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Nada vamos a llevar más que solo el carácter. Pero un carácter transformado, hermanos. Un carácter que sería el de Cristo estampado en nosotros. Pero eso solo se consigue a través de las pruebas o tentaciones que aparecen y en la manera en cómo se encaran, cómo se enfrentan allí, hermanos, se forma ese carácter que representa nuestra, digámoslo así, resistencia, nuestra perseverancia. Y nuestro aguante ante eso que viene, tal vez a veces en forma de dolor, en forma de tristeza, en forma de decepción y a veces en forma de tentación e incitación al pecado. Dice el don de profecía que si resistimos las pruebas y logramos triunfar sobre las tentaciones de Satanás, entonces soportaremos la prueba de nuestra fe, la cual dice es más preciosa que el oro, y quedaremos más fuertes y mejor preparados para sobrellevar pruebas ulteriores. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta lo que debemos recordar la próxima vez que se presente una prueba difícil en el camino? Que ésta ha aparecido para resistirla, no para que ella nos venza, no para que caigamos en ella, en el caso de la tentación, sino para triunfar sobre ella. Oh hermanos, si logramos eso, dice que vamos a soportar todavía otra que venga más adelante, porque vamos a estar ahora más fuertes. Y cuando usted venza en un área, estará listo para vencer en otras áreas. Comentaba con una hermana y decía, para mí no es una tentación tal cosa, porque yo eso ya lo vencí por la gracia del Señor. Ya en esa parte yo dice, no, 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 no me preocupo y el diablo no me puede tentar con eso, porque por la gracia de Dios vencí en eso. Pero hay otras, dice, en las cuales yo reconozco que necesito vencer. Y por ahí entonces va a venir alguna especie de prueba o tentación, pero lo que va a buscarse es desarrollar, desarrollar un carácter como el que adoptó o el que logró cuando venció en aquella otra tentación. Así que no se nos olvide esto, que esas vienen para resistirlas, esas vienen para que triunfemos sobre ellas, esas vienen para probar nuestra fe que es más preciosa que el oro y hacernos todavía más fuertes y más preparados para sobrellevar pruebas que van a venir todavía en una forma tal vez hasta más fuertes. Dice que si nos acobardamos y cedemos a las tentaciones de Satanás, entonces nos vamos a volver más débiles y no recibiremos recompensa por la prueba y no estaremos tan bien preparados para resistir lo que nos sobrevenga después. Ese es el punto, hermanos. Que si no vencemos, si en lo que viene como prueba o tentación, allí caemos, allí, hermanos, nos debilitamos. Y por eso es que. El, el cristianismo está lleno de cristianos débiles. Las iglesias están llenas de cristianos débiles porque no están logrando victorias sobre tentaciones y pruebas, están siempre cediendo, están siempre cayendo y eso dice los hace cobardes y entonces el enemigo viene y ahí los tiene postrados y no van a recibir en ese caso dice ninguna recompensa. Hermanos, dice, nos iremos debilitando cada vez más hasta que Satanás nos lleve cautivos a su voluntad. Así que conviene entonces que llevemos puesta la armadura completa de Dios y estar listos en todo momento para sostener el conflicto con las potestades de las tinieblas. Así lo dice el primero escrito, página 46. Y esto es lo que debemos de tomar en cuenta para la próxima vez que se presente una prueba difícil en nuestro camino. Pero mis hermanos, otro aspecto que creo vale la pena mencionar es sobre lo que debemos comprender en cuanto a la manera que Dios responde a la oración cuando estamos siendo probados o tentados. Esto es algo que a veces nosotros no no lo entendemos y por eso es que oramos mal, oramos de una manera equivocada. Miren, la manera en que Dios responde a la oración cuando estamos siendo probados a veces no es como nosotros quisiéramos. Pero Él responde así porque eso es lo que es mejor para nosotros. Por eso hablaba la lección de que hay veces cuando estamos siendo probados o tentados que si uno resiste, los resultados son mejores. De los que uno se imagina. Y yo quisiera, aunque no aparecía en la lección, llevarlos a leer Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 10, porque esto ilustra lo que debemos comprender sobre la manera en que Dios responde a la oración cuando estamos siendo probados. Escuche o lea conmigo lo que dice Segunda de Corintios. Repito, capítulo 12, versículo 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios 12, versículo 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué le parece? Aquí nosotros vemos a Pablo orando tres veces porque el Señor le quitara la prueba que estaba pasando. Tres veces el, el Pablo le dice, quítame este aguijón de la carne. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? En las tres veces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo entendió que lo que el Señor le ofrecía era mucho mejor que lo que él pedía, dijo, entonces dijo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque él entendió que el bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, era lo mejor que el Señor le podía dar. Y Pablo siguió con aquello que todos los intérpretes concuerdan tenía que ver con un problema en la vista ese aguijón de la carne era el defecto que él tenía en la visión que le quedó desde aquel día cuando él tuvo aquel encuentro con Jesús y se le apareció cuando él iba rumbo a Damasco y en aquella luz resplandeciente ahí Pablo hermanos ahí le quedó esa esa huella esa marca ese aguijón en la carne y sin duda Pablo para hacer el ministerio más efectivo le oraba al Señor que le ayudara quitándose ese problema que tenía en el ojo y tres veces dice que había orado y el Señor le dijo usted quiere eso pero yo le voy a dar algo mucho mejor que eso le voy a dar mi gracia y que eso le baste porque el poder mío se perfecciona en esa debilidad que usted tiene cuando Pablo entendió eso ya no quiso más orar porque le quitara el aguijón sino que dijo, mejor entonces me voy a gozar en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahí lo vemos cuando está escribiendo la carta de Gálatas al final diciendo, he aquí que con grandes letras os escribo. De ahí todos deducen los intérpretes que esas fueron las palabritas que él escribió con su propia mano. El resto lo había escrito su secretario por el hecho de que no podía mirar correctamente. Hermanos y hermanas, ¿qué quiero destacar con esto? Que la manera como Dios responde a la oración cuando estamos siendo probados no necesariamente debe ser como nosotros queremos ni como nosotros pensamos. Por eso el don de profecía dice en el Ministerio de Curación, página 176, que Dios es demasiado sabio y bueno para contestar siempre a nuestras oraciones en el plazo exacto y en la forma precisa que deseamos. Si nosotros supiéramos... El fin desde el principio. Miraríamos que aquellas respuestas de Dios que no son como nosotros queremos son justamente lo que hubiéramos deseado que Él nos respondiera si tan solo hubiéramos visto el fin desde el principio. Así que si usted está siendo probado y ya lleva bastante tiempo con esa prueba y ha estado orando porque Dios le resuelva de la manera como usted dice, pero Dios no le ha resuelto, usted sencillamente. Pídale al Señor entonces fortaleza, pídale al Señor resistencia, pídale al Señor la actitud correcta para enfrentar la prueba. Y no se desanime si Dios no le ha contestado como usted quiere, porque le vuelvo a leer esta porción. Dios es demasiado sabio y bueno para contestar siempre a nuestras oraciones en el plazo exacto y en la forma precisa que deseamos. Oiga esto, en el plazo exacto, no es en el tiempo que yo digo. Es en el tiempo de Dios. Y cuando sea en el tiempo de Dios, la va a contestar exactamente como hubiera querido. Hoy oh, hermanos y hermanos, sigue diciendo, él, él quiere hacer en nuestro favor algo más y mejor que el cumplimiento de todos nuestros deseos. Y por el hecho de que podemos confiar en su sabiduría y amor, no debemos pedirle que ceda a nuestra voluntad, sino procurar comprender su propósito y realizarlo. Preguntémosle al Señor, no por qué me vino esto, no por qué estoy pasando esto, sino cuál es el propósito tuyo al permitir que yo esté pasando por esto. Y estar dispuestos a cumplir con el propósito, aunque eso implique llevar esa cruz, no se sabe por cuánto tiempo. Oh, mis hermanos, esto es tema de la prueba, este tema de la tentación, muchos cristianos no lo entienden, no lo comprenden correctamente y por eso se desaniman y por eso inclusive apostatan, abandonan la fe, se apartan de Dios, porque quieren que Dios conteste como ellos dicen y cuando ellos dicen, es más, creen que Dios solo contesta las oraciones cuando contesta como ellos quisieron, cuando no contestó como ellos quisieron, dicen, Dios no me contestó, claro que te contestó, te contestó con un no porque no era conveniente para ti, o te contestó con un, espérate un poco. Él siempre te contestó. No digas que porque no te contestó como tú querías, Él no contesta. Cuidado con eso, hermano. Dice, nuestros deseos e intereses deben perderse en su voluntad. Los sucesos que prueban nuestra fe son para nuestro bien, pues denotan si nuestra fe es verdadera y sincera y si descansa en la palabra de Dios sola. O si depende de las circunstancias. Cuando eso así es así, entonces es incierta y variable. A ver, ¿a qué se refiere con esto el don de profecía? Lo voy a explicar de esta manera. Es que si la fe de nosotros solo depende de cuando todo está bien y cuando está mal, no hay fe y nos debilitamos, lo único que demuestra es que es una fe débil, una fe que no es firme, una fe que no es verdadera. Porque depende de las circunstancias. Mira, hermano, fácil es. Fácil es decir, tengo fe, como lo he dicho en otras ocasiones, en otros momentos, cuando la cartera tiene suficiente dinero. Fácil ahí es decir que tengo fe. Fácil es decir que tengo fe cuando en el banco, la cuenta tiene suficientes recursos de reserva. Ahí todos tenemos fe. Fácil es decir que tenemos fe cuando hay trabajo. Cuando hay salud. Pero mira, que te quiten el trabajo, que el dinero se te acabe, que no haya dinero en la cartera y que te enfermes. A ver si de verdad allí tienes fe. Allí no hay fe. Entonces, aquí está diciendo, nuestros deseos e intereses deben perderse en su voluntad. Y los sucesos que prueban nuestra fe son para nuestro bien, pues denotan si nuestra fe es verdadera y sincera. Y si descansa en la palabra de Dios sola o si es dependiente de las circunstancias como algo incierto y variable. La fe se fortalece, dice, por el ejercicio, hermanos. Oiga, ¿cómo se fortalece la fe? Por el ejercicio. Usted tiene que ejercitar fe en todo tiempo. Así sea en tiempo que todo está bien como cuando está mal. Debemos dejar que la paciencia perfeccione su obra recordando que hay preciosas promesas en las Escrituras para los que esperan en el Señor. Así, el Ministerio de Curación, página 176, respalda el punto. El punto de que no debemos eh, esperar que Dios responda a la oración como nosotros decimos y cuando nosotros decimos. Hay que comprender que cuando estamos siendo probados, la manera en como Dios responde, va a ser siempre conforme a su voluntad y siempre lo que él responda será lo mejor para nosotros. Así sea un no o así sea un espérate, siempre será lo mejor para nosotros. El siguiente aspecto que quiero destacar este día es sobre el origen de las pruebas y las tentaciones. ¿De dónde proceden las pruebas y las tentaciones y por qué? Esto, hermanos, es importante entenderlo. Porque algunas veces se tiende a responsabilizar a Dios de las pruebas y las tentaciones. Y Dios no envía pruebas ni tentaciones, sino que Dios permite. Siempre las pruebas y las tentaciones, hermanos, van a venir de su fuente. Y si no acuérdese usted... El caso de Job. ¿Quién originó la enfermedad en Job? ¿Quién originó la desgracia en Job? ¿Quién originó la incomprensión de la esposa de Job? La pérdida de sus hijos. ¿Quién originó inclusive la incomprensión de los amigos de Job? ¿Quién la originó? Acaso no fue Satanás. Oh, pero con el permiso de Dios. ¿Y por qué Dios le dio permiso? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque había que probarle al diablo. Que había en la tierra un hombre que si sí era sincero y que no servía a Dios por interés. Porque de eso se trataba la acusación del diablo. ¿Qué le había dicho el diablo a Dios? Mira, ese te sirve. Y ese es fiel, es temeroso, apartado del mal, porque tú lo tienes a manos llenas, porque tú lo tienes con un buen trabajo, porque tú lo tienes con una buena familia, porque nada le hace falta, y así que no te va a servir. Pero quítale eso. Quítale eso y vas a ver, le dijo el diablo, que en tu misma cara te va a maldecir. Pues Dios entonces le da permiso para que toque a Job. Porque Dios sabía que Job no lo iba a defraudar. Dios sabía que Job iba a revelar justamente el carácter que Dios decía que tenía. Entonces es importante, hermanos, entender esto para no caer en el error de Adán y Eva. Porque Adán y Eva prácticamente responsabilizaron a Dios de su prueba, de su tentación. Si ustedes se fijan, quien vino a tentarlos fue el diablo. ¿Y qué dijeron ellos después que cayeron en la tentación? La mujer que me diste por compañera le dijo a Adán. Y Eva le dijo, la serpiente que tú creaste. Finalmente, ¿a quién están responsabilizando de su tentación, de su prueba? A Dios. Entonces, es importante entender y estar claros de dónde es que proceden las pruebas y las tentaciones, y por qué. Santiago 1.13 nos dijo bien claro, pero lo vamos a leer nuevamente, esto para que no caigamos en el error de Adán y Eva. Porque a veces nosotros no caemos en el error de Adán y Eva así textualmente, pero ya voy a poner un ejemplo de cómo de una manera diferente responsabilizamos a Dios. Mire lo que dice Santiago. Santiago 1:13 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y para que nos quede claro entonces de dónde viene esto, esto de la tentación que induce al pecado, dice el verso 14 y 15, sino que cada uno es tentado. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha conocido, ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En otras palabras, dice Santiago, tengan cuidado de al estar haciendo el análisis del de origen de las tentaciones, de las pruebas, tengan cuidado también con responsabilizar a Dios de eso, porque Dios no envía eso. Dios. No tienta a nadie. Y entonces si no es Dios. Ah, definitivamente que tenemos que pensar, hermanos, en Satanás. Quien se aprovecha de esos deseos pecaminosos que tenemos nosotros en nuestro interior, que aquí Santiago le llama concupiscencias. Él se aprovecha de esos deseos nuestros. Voy a poner un ejemplo una persona no puede vivir sin el café. Y él sabe cómo eso lo convierte en un adicto y cómo eso le altera los nervios. Pero él no puede vivir sin el café. Entonces, ¿qué hace Satanás? Conociendo ese deseo intenso que tiene por el café, viene y lo tienta con eso. Y él fácilmente cae en esa tentación y se daña, se daña su salud. Y así podríamos hablar, podríamos, podríamos mencionar el cigarro, podríamos mencionar la, sirve, la cerveza, el licor, podríamos mencionar, hermanos, las bebidas azucaradas, podríamos mencionar los videojuegos, es más, podríamos mencionar el teléfono. El Señor sabe muy bien qué cosas aquí en el teléfono nos tientan a perder el tiempo, qué cosas aquí nos hacen que nosotros inclusive pequemos, porque aquí hay mucha pornografía. El diablo dice... Yo conozco los deseos que ellos tienen. Entonces los voy a tentar. Voy a ser como el pescador cuando va a pescar, que engaña al pececito, poniéndole un cebo, poniéndole una carnada, para que éste caiga y sea atrapado. Oh hermanos, qué triste es cuando nosotros caemos así. La fuente de la tentación es Satanás y el hombre que coopera con Satanás. El hombre que prácticamente le pone, como dicen, en bandeja de plata servido todo a Satanás para que lo haga pedazos, para que lo tiente y le desestabilice su vida. Por eso debemos entender esto de la tentación y escuchen lo que dice el don de profecía. La tentación es incitación al pecado, cosa que no procede de Dios, sino de Satanás y del mal que hay en nuestros propios corazones. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Satanás trata de arrastrarnos a la tentación para que el mal de nuestros caracteres pueda revelarse ante los hombres y los ángeles, y él pueda reclamarnos como suyo, suyos. El enemigo nos induce a pecar y luego nos acusa ante el universo celestial como indignos del amor de Dios. Y ahora permítanme poner el ejemplo. Tal vez no textualmente como el de Adán y Eva, cuando nosotros también venimos y responsabilizamos a Dios de las tentaciones y las pruebas que nos vienen. De repente nos diagnosticaron con diabetes. De repente nos diagnosticaron con cáncer. Y ya en una etapa bien avanzada. Y por ahí venimos con aquello de, pues si es la voluntad de Dios, ¿cómo que es la voluntad de Dios? No falta quien en el templo dice, bueno, hay que orar por el hermano, dice que tiene cáncer. Pues es la voluntad de Dios que él tiene, que tenga eso, pues entonces oremos para que Dios le ayude. ¿Cómo que, que es la voluntad de Dios que él tenga cáncer? No responsabilices a Dios de tu diabetes, hermano, de tu cáncer, de tu hipertensión, de tu problema en la sangre, de tu lupus, de la enfermedad que sea, de toda, de toda tu, tu deficiencia en los riñones, pulmones, no, no responsabilices a Dios de eso. No digas que Dios te, te tentó a comer de aquellas cosas que te enfermaron. No digas que Dios te está probando, poniéndote eso. No, hermano, hermana. ¿Sabes qué haces cuando tú dices eso? Te estás burlando de Dios. Y Él te ha dicho en su palabra, no, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que hay veces cuando como Adán y Eva. Le decimos a Dios, pues bueno, es tu voluntad que yo padezca de esto y allí cometemos un gran error. No digamos eso porque caemos como Adán y Eva. Y al entender entonces de dónde viene esto de, la, de las tentaciones y por qué, hermanos, eh, hay que entender lo único que Dios... Eh, hacen esto de las tentaciones y las pruebas y es permitirlas. Miren esta cita en los lugares celestiales, página 253, dice, ¿qué es la tentación? Es el medio por el cual, dice, aquellos que pretenden ser hijos de Dios son examinados y probados. Leemos que Dios tentó a Abraham, que Él tentó a los hijos de Israel. Esto significa que permitió que las circunstancias ocurrieran para probar la fe de ellos y los guió para que lo buscaran en procura de ayuda. Dios permite que la tentación venga sobre su pueblo hoy para que pueda comprender que él es su ayudador. Si ellos se acercan a él cuando son tentados, él los fortalecerá para enfrentar la tentación. ¿Te das cuenta? Abraham sí fue probado. Y nosotros leemos que pues Dios lo probó. Pero debemos entender que fue a través de la circunstancia por medio de la cual la fe de él fue probada. Así vemos que tentó a Abraham, dice, tentó a los hijos de Israel. Vino Dios para probaros, dice la Biblia. Vino Dios para tentaros, dicen otras, otras Biblias en relación al pueblo de Israel. Pero fue a través de lo que permitió, de circunstancias, que los hicieron que probaran su fe. Así, hermanos y hermanas, es bueno que quede claro esto para que no responsabilicemos a Dios. Y si nosotros ahora en alguna manera cooperamos con Satanás para que Él nos tiente, porque nos ponemos en el, en el camino de la tentación, la andamos buscando, bueno es que hoy decidamos no, 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 no hacerle el jueguito a Satanás, hermanos, y decir en nuestro corazón, basta, yo rechazaré todo lo que Él ocupa para... Tentarme, por ejemplo, las avenidas del alma, lo que miro, lo que oigo, lo que hablo, hermanos, son cosas que, que uno debe cuidar, lo que hago, lo que pienso, uno debe tener mucho cuidado, porque por ahí el enemigo quiere atraparnos. No dice pues que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que cuidémonos y más bien. Más bien, evitemos, evitemos caer. Ahora, hermanos y hermanas, si la tentación y la prueba son necesarias para probar el carácter, ¿qué entonces debemos hacer ante ellas? Resistir. Ahora, ¿qué sucede cada vez que resistimos a la tentación? Oiga, el don de profecía. Lo que dice, ¿qué sucede? Dice Dios permite que hallemos obstáculos, persecución y opresiones, pero no como una maldición, sino como la bendición más grande de nuestra vida. Porque cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente, nos da nueva experiencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. El alma que resiste la tentación mediante el poder divino revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo. ¿Qué le parece? Cuando usted resiste una, usted está capacitado para resistir otra. Estaba oyendo a una hermana que dijo, yo en tal área, dijo, a mí el diablo no me puede tentar, dijo, porque eso yo, por la gracia de Dios, vencí ya en eso. Yo resistí en un determinado momento la tentación sobre eso y a mí eso ya no es tentación. Pero hay otras, dijo, hay otras áreas donde yo reconozco que... Allí soy débil y allí necesito resistir. Pero fíjese usted, cuando usted resiste una, mire lo que dice acá, está capacitado para resistir otras que puedan venir. Me gustó esto. Dios permite que hayamos obstáculos, persecuciones y opresiones, pero no como una maldición, sino como la bendición más grande de nuestra vida. Y que cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente, nos da nueva experiencia. Y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. Así que hermanos y hermanas, aunque la prueba dice, no debe desalentarnos por amarga que sea, sin embargo debemos orar a Dios, diciéndole que no permita que seamos puestos en situación de ser seducidos por los deseos de nuestros propios corazones malos. Por eso es que en el Padre nuestro Jesús dijo que oráramos. No nos dejes caer en tentación. Que dijéramos, no nos metas en tentación. ¿Por qué? Porque al decir eso estamos nosotros asumiendo que no queremos, no queremos caer, no queremos ceder. Y estamos diciendo al Señor que nos libre de caer, que nos libre de ceder. Fíjese que no nos dice el Señor que oremos para que nos libre de las tentaciones o nos libre de las pruebas, no sino que nos está diciendo que oremos para no caer en ellas, para no ceder a ellas. Porque final, finalmente las tentaciones, aquí está hablando de que obstáculos, persecución, opresiones, vienen a ser más bien como una bendición para, para nuestra vida, para fortalecer el carácter, para, para de ahí salir más santificado. Pero no podemos orar para que, para que no, no aparezcan. Oremos para no caer, para no ceder. Bueno. Y para no ceder. Y para no caer. ¿Qué entonces ha prometido Dios? Yo creo que tenemos que leer este versículo porque fue uno de los versículos de memoria. Y es Primera de Corintios 10.13. ¿Qué es lo que ha prometido Dios, hermanos, para que nosotros no caigamos en la tentación? Oiga, Primera de Corintios 10.13 dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Y cuál es la salida? Oh hermanos, de eso se trata. De eso se trata el siguiente aspecto que voy a destacar. Porque la salida. La salida es aferrarnos de la palabra de Dios. Mantenernos firmes en la palabra de Dios. Permanecer más plenamente en Cristo. ¿Cómo se hace eso? Mire, Lucas 4, 8. Acabamos de decir que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y que juntamente con la tentación Dios da una salida. ¿Cuál es la salida? La misma salida que tuvo Jesús. ¿Cuál fue la salida que tuvo Jesús, hermanos? Lucas. Lucas 4, 8. Y aquí estoy ya en el último aspecto. En el último aspecto a destacar de esta lección. Lucas 4, versículo 8. Vea la salida que tuvo Jesús. Dice así: Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero antes en el versículo 4 dice que Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pero si ustedes se fijan más abajo, en el verso 12 dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Si ustedes se fijaron, tres tentaciones y la salida a esas tentaciones, ¿cuál fue? La palabra de Dios. Resistir con la palabra de Dios. Esa fue la salida de Jesús ante la tentación. ¿No es esa también la salida para nosotros hoy? ¿Por qué nos estamos aprendiendo los versículos de memoria? ¿Por qué promovemos un versículo de memoria cada vez para, para que. Para que lo, lo tengamos ahí guardado. Para que eso nos sirva como arma. Así como Jesús está utilizando aquí la palabra como arma. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y el diablo qué hizo? Lo dejó. Lo dejó, no puedo, dijo. No lo puedo vencer. No puedo hacer lo que caiga. Porque él está agarrándose o escapándose de caer por medio de la salida que Dios le ha dado como es. Su palabra, la palabra de su padre. Así, hermanos, debemos nosotros también hacer. Y luego, por supuesto, hacer esto que dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses. Filipenses 1, verso 21. Escuchen ustedes lo que dice. Filipenses 1, verso 21. Dice así la palabra del Señor. Filipenses 1, 21. Dice, porque para mí... El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si usted quiere saber cómo permanecer más plenamente en Cristo, es haciendo que su vida gire en torno a Cristo, que usted viva para Cristo, que usted viva hermano y hermana agradando a Cristo. Y mire, esté dispuesto a morir inclusive por Cristo. Cuando usted hace de su vida esto. Oh, usted está permaneciendo plenamente en el Señor y por lo tanto está teniendo su salida ante la tentación que el enemigo le ha presentado. Así entonces vemos que la lección ha sido más que interesante, más que buenísima para ayudarnos, para ayudarnos a salir adelante. Dice el don de profecía, el que está lleno del Espíritu de Cristo, mora en Cristo. Y el golpe que se le dirige a Él cae sobre el Salvador que lo rodea con su presencia. Y todo cuanto le suceda viene de Cristo y no tiene que resistir el mal porque Cristo es su defensor. Y nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor. Y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida, a los que aman a Dios, les ayudan a bien. Hagamos, hermanos, de Cristo nuestro centro. Hagamos de, 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 de Cristo nuestra salvaguardia. Y Él entonces va a defendernos. Mire qué cosa, que el golpe que se le dirija a usted va sobre el Salvador. Y que usted no tiene que resistir el mal porque Cristo resiste por usted. Así que yo le animo para que venga Cristo ahora, rinda su vida a Cristo ahora. Y en su debilidad que tiene, en su lucha, en su prueba, en su tentación que tiene, hermano, hermana, refúgese en el Señor y dígale: defiéndeme, defiéndeme. Y resiste por mí y Él con gusto lo va a hacer. Así el Señor quiso esta semana que nosotros nos preparáramos para ir al cielo, no pecando más, ni cediendo a la tentación, y más bien cuando se trata de las pruebas que, que prueban nuestro carácter, resistirlas en el Señor. Yo creo que entonces, hermanos, oremos para que el Señor nos ayude a poner por obra todo lo que nos ha enseñado esta semana. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias porque sin duda usted en esta preparación que está haciendo de nosotros para que vayamos al cielo a morar con usted, nos ha enseñado grandes cosas esta semana, sobre todo a que seamos vencedores en toda tentación y prueba, a que seamos resistentes, que soportemos. Oh Padre. ¿Cuántas veces no hemos soportado? ¿Cuántas veces no hemos resistido? Y hemos sido débiles. Y en otras ocasiones hemos cedido a la tentación. Perdónenos, Señor. No habíamos tomado tanta conciencia como ahora de lo que representa esto. Pero le rogamos que de aquí en adelante, ante toda tentación y prueba que venga de una manera, digamos así, anticipada viéndola hoy, nosotros hagamos esta decisión diariamente de hacer de Cristo el centro de nuestra vida, de vivir para Él, de que el vivir nuestro sea Cristo y que también con la palabra de Cristo podamos resistir al enemigo. Denos victoria, Señor, sobre toda tentación y prueba. Denos victoria sobre el pecado. Ayúdenos a amarlo y por amor a usted. No pecar. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.